Hola amigos, bienvenidos al ring de Canal 7. ¿Será el quilmeño Sergio Maravilla Martínez otra vez protagonista central del deporte argentino? 7 de junio, Madison Square Garden de New York, el estadio máximo para lo que será la exposición de su carrera. Miguel Cotto de Puerto Rico se convierte en una alternativa con dos enfoques: un gran nombre o aún un gran rival. Con todo este contorno, Martínez deberá devolverle a su carrera el título de líder que se estancó tras su último combate ante Martin Murray en campo de Vélez Arfiel. Hay una historia, hay secretos y una nota cara a cara que la televisión pública compartió con el campeón mundial de los medianos. Hola, Max. Good to see you, champ. Good to see you. Las peticiones rozan lo absurdo. Lo del Rincón Rojo, lo de ser presentado último en el ring y una serie de cosas más que, si eso no son caprichos de diva, pues explícame cómo se llama entonces. La pelea no pasa del noveno asalto y gano por nocaut. Seguro. Difiero de ello, pero haz tu campamento de la mejor manera que pueda, yo haré el mío de igual manera. Que se prepare como se va a preparar y que te prepares, porque yo también me voy a preparar muy duro. Tal si fuese un cuento, la raya es de Murray a Cotto. ¿Qué pasaron en esos 14 meses en la vida de Maravilla? Pasaron momentos muy, muy buenos, muy bonitos de reconocimiento, momentos muy duros también, los de afrontar una lesión y superarla, mejorar, aprender a convivir con esa lesión durante 9, 10, 11, 12, 13, 14 meses, no sé los meses que tenga que tengo ya con esta lesión encima. Pasó una vida entera, con sus más y sus menos, ¿no? Creo que está bueno eso. A pesar de tener estos momentos en los que por ahí uno tiene incertidumbre, en donde no se sabe si va a volver a funcionar una parte del cuerpo, si va a funcionar la rodilla bien, si va a funcionar los huesos, si van a estar bien. Bueno, más allá de todo eso está la posibilidad de luchar, y creo que eso fue lo bueno que tuvo, ¿no? Que me dejó luchar y me dejó superar esto. Me acuerdo, después de aquella pelea de Julio César Chávez, cuando estábamos en Las Vegas al otro día con el amigo Daniel Arcucci, y se decía que si había un muñeco para tirarle todos los dardos, para decir el hombre más resistido y más impopular entre los colegas, los boxeadores, ese era Cotto. Ahora se transforma en su próximo rival, en su próximo gran socio, y todo eso permite un poco mantener aquello de decir, ahora te voy a agarrar. Sí, ahora es el buen momento, es el momento esperado por mí para poder centrarme otra vez con la motivación con la que me moví siempre. Creo que está superando incluso lo que es la pelea de Cotto a nivel emocional, a nivel motivacional. Estoy muy por encima de lo que era para el 15 de septiembre del año pasado, ¿no? Del otro año, con Chávez Jr. Creo que Cotto es el socio ideal para poder seguir de aquí hasta el 7 de junio con la mentalidad y con el enfoque que tengo que tener para un gran supercombate como este, ¿no? El que persigue es Martínez ahora. Chávez está demasiado, a ver qué pasa. Arrancó demasiado lento el mexicano. Más allá de un par de buenos ganchos abajo, otra vez toca Maravilla. Maravilla es un boxeador que crece con la pelea. Está jugando con fuego Chávez. Ahí entra una buena derecha de Chávez, la mejor de la pelea. Pero Maravilla no se queda con ningún vuelto, siempre responde. Atención con Chávez, va contra las cuerdas, lo va a buscar el mexicano, con ganchos, con cross, van cabeza con cabeza. Esto le conviene al mexicano. Atención que golpea abajo, cuidado, buen asalto de Chávez. Maravilla de todas maneras trabaja siempre, siempre tira, siempre va, siempre busca con derecha. Pero son arranques aislados, esporádicos los de Chávez. Cuando Maravilla toma impulso, marca diferencias.
Se quejaba el Junior de un golpe en la nuca. Y Maravilla va. Y otra vez. Esa te gustó, le dice. Y otra vez. Menos mal que no era un boxeador de ataque, Maravilla. Es lo que Chávez dijo en la conferencia previa, que se la pasaba corriendo. En esta pelea el que pega es Martínez. Chávez trata de arrinconarlo con los ganchos abajo. Pero Maravilla, con las manos bien arriba, cubriéndose el hígado. Lo toca con derecha, lo toca con zurda. En el cortito, también lo busca tensión por adentro, Maravilla. Martínez le quiere ganar en su terreno, en todos los planos. Lo quiere humillar a Chávez. Le baja las manos, abre bien los ojos, le tira la zurda. Esa que no ve venir Chávez. Atención. Maravilla está descargando mucho a la zona baja, a la zona hepática. Supuestamente ese iba a ser el juego de Chávez y Maravilla tira y se prende como un guerrero. Y se fue a la vuelta con una gran izquierda. Cuidado que me parece que dobló las rodillas Chávez, ¿eh? Cuidado que me parece que dobló las rodillas Chávez. Va Maravilla. No responde el mexicano. Va Maravilla. Otra vez. Atención que está golpeando las puertas del estadio Knockout. Atención que Maravilla pega. Atención que Chávez no responde y Tony Wicks empieza a mirarlo fijamente al mexicano. Atención que Freddy Roach puede tener la toalla en la mano. Maravilla Martínez pega. Julio César Chávez Jr. sufre. La sangre derramada por el mexicano hace más dramática la situación. Primera situación real de desborde en pelea. Séptimo asalto, tira el Junior. Maravilla en cuerdas, es más rápido. Lo anticipa con la derecha, descarga con la izquierda. Le mete un cruzado, Chávez también acierta. Se hace de toma y daca la pelea. Tremenda emoción en el Thomas & Mack Center. Y Maravilla, que faltando 10 segundos seguramente querrá impresionar otra vez a los jurados. Se terminó la vuelta. Se lo lleva contra cuerdas. Maravilla recibe, pero mete la suya. ¡Atención! ¡Lo tocó Chávez! ¡Cayó Maravilla Martínez! ¡Cayó Maravilla Martínez! ¡Increíble cómo lo tocó! ¡Increíble! ¡Minuto! ¿Dónde estuvo la mano que no la vi? ¡Por favor! ¡Que suene la campana! ¡Atención que Chávez lo agarró en el último asalto! ¡No quiero ver! ¡No quiero ver! ¡No quiero ver! ¡Atención que Chávez llega! ¡Tiene puntería! ¡Ay, Maravilla! ¡Métete atrás, querido! Maravilla, metete atrás, querido. Se levantan los mexicanos, incrédulos. Está sentido el argentino, lo agarró en una derecha, imperceptible. No te fajes, Sergio, no te fajes. No te fajes, ahora sí, corre para el otro lado. Porque si no te van a sacar. Pedro Chávez, dramático final. Mete la izquierda y mete la izquierda Martínez también. Quiero que termine la pelea, porque si hay knockout, será knockout para el mexicano. Profe, quiero que termine la pelea. Inolvidable pelea, gracias a los dos. Y Chávez sacó la casta de boxeador mexicano en el último. Y va Maravilla, tienen sangre los dos. ¿Qué tendrán los jurados? ¿Cómo la estarán viendo los jurados? Va Chávez a buscar una victoria histórica, como la de su padre contra Meldrick Taylor. Y justamente en los últimos 10 segundos, escapate de ahí, Sergio. Escapate de ahí, ya hiciste lo mejor en pelea. Sonó la campana, terminó la pelea. Stanley Cristodulo, 117-110. Adelaide Bird, 118-109. Same score from Dave Moretti, 118-109. All to the winner by unanimous decision. From Argentina, the unified middleweight champion of the world, Sergio Maravilla Martínez. Uno recorre un poco el tiempo. Me acuerdo cuando usted era el flaco y largo peso welter, de las peleas con Blanco, de las peleas con Saporiti, y después fue el pequeño peso mediano, el más bajito, ante todos los lungos. Va a volver a ser, después de mucho tiempo, el tipo que va a tener 10 centímetros más que su rival y más alcance de brazos que los rivales. Siempre que sepa yo capitalizar en ese momento la diferencia que tengo de tamaño sobre él, sí va a ser positivo, pero
dado los enfrentamientos que tuve, como por ejemplo Paul Williams con su 1.94 m. Todos eran mucho más altos que usted. Tampoco importó demasiado la diferencia de estatura de ellos sobre mi persona. Creo que lo importante va a estar aquí dentro. Lo importante va a estar en la inteligencia con la que yo pueda manejar el combate, más allá del cuerpo, más allá del físico. Hay algo que no tiene nada que ver y está aquí dentro. Nos toca un rival más bajo. Sergio más que nunca va a tener que aprovechar la distancia que tiene sobre Cotto y todo está en que Sergio sepa también manejarse bien arriba del ritmo, moverse bien de pierna y no dejarlo llegar a Cotto, ¿no? Por eso Sergio tiene que aprovechar ese gran alcance que tiene de brazo y trabajar con muchas repeticiones del jab y yo creo que va a sacar una gran diferencia con ese sentimiento que lleva Sergio, ¿no? ¿Cuál es el pro y cuál es la contra que a esta altura le da la experiencia? Según mi punto de vista y mi experiencia, creo que el saber manejar los tiempos adentro del ring y fuera del ring también para poder, más que nada, gestionar esta veteranía, hay que saber gestionarla, la madurez hay que saber gestionarla para saber aplicarla en el momento justo, ¿no? Yo, por ejemplo, con rivales que tuve mucho más jóvenes, tuve que llamar a mi amiga la paciencia, aplicarla sobre el ring y ahí marcar esa diferencia, ¿no? Por la mayoría de mis rivales, Chávez Jr., sin ir más lejos, tenía 10, 11 años más joven que yo. La paciencia va de la mano con la experiencia, con la sabiduría y esas cosas que vienen, ¿no? ¿Qué viene en contra? ¿Qué tengo en contra? Pues la serie de lesiones dadas a los entrenamientos tan duros a lo que yo siempre me aplico, ¿no? Creo que si yo sé gestionar, tengo que saber gestionar eso. Un poco tarde quizás, casi con 40 años dándome cuenta que tengo que gestionar bien los entrenamientos y saber dosificar mis fuerzas, pero siempre que yo de aquí al 7 de junio sepa manejar y gestionar eso, va a venir todo a mi favor. Este es el nombre seguramente más importante que va a meter la carrera de Maravilla. ¿Es el rival más difícil o es simplemente el nombre con más brillo, con más historia? No creo que sea el rival más difícil. Que sí, estoy seguro que es el que tiene más nombre de lo que va a enfrentar Sergio, pero no es un rival que va a ser difícil si hacemos las cosas bien, si Sergio se prepara como tiene que prepararse y llegar bien, ¿no? Creo que va a ser una pelea de mucho castigo para Cotto si Sergio aprovecha los movimientos de pierna y la distancia de brazo y estoy seguro que va a ser una pelea muy parecida a la que fue con Chávez.